Lo que se recibe es todo y lo que se da es casi nada. Hay muchas, pero la razón fundamental quizá sea no anquilosar ni el cerebro ni el cuerpo. Igual que yo debía a probar mi miel, también chupo, sin que me lo autoricen ni me la ofrezcan, chupo la miel de los demás. ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pones? La impresión que te llevas cuando terminas una visita es que sí, que has sembrado algo. Quería un año sabático para hacer lo que me diera la gana y lo hice. Entre otras cosas, pues mira, me dediqué a viajar bastante por España, me fui a Brasil, estuve 2 meses en Brasil y a la vuelta ya pensé que había que hacer algo porque posiblemente por mis características no era una persona como para estar sin hacer nada. Entonces, bueno, a mí me jubilaron con 61, ¿eh? Entonces yo interpreto, o por lo menos para mí, que fue un golpe muy duro, porque yo siempre he dicho que el estar trabajando con una jornada agotadora de 12 horas y de pronto en menos de 8 horas de diferencia pasar de una actividad del 100% a una actividad del 0%, para mí ha sido durísimo. Leyendo un periódico vi esta convocatoria de aulas de la tercera edad que hablaba de un voluntariado para enseñar los museos de Madrid. Entonces, yo que estaba recién jubilado, dije, pues hombre, a mí me interesaría, desde el punto de vista de desarrollar un poco mis hobbies, mis gustos, y pensaba que al mismo tiempo podía ser útil a alguien más. Este programa nace a finales de último de septiembre, primero de octubre del 93, dirigido en todo momento por José Luis Jordana, que creo que es el alma y el promotor de todo esto, y nosotros digamos dependemos directamente de Aulas Culturales de Tercera Edad. Bueno, tú te apuntas a él, entonces hay una especie de cursos que se celebran allí en el Museo de América, y estos cursos son totalmente de en qué consiste el voluntariado, las obligaciones que tiene el voluntario, los deberes que tiene el voluntario, etc. Y una vez hecho esas charlas o esos cursos, entonces se elige el museo que más te gusta. Normalmente siempre se eligen dos, por si acaso el primero no hay plazas o no te va, y ya te destinan a él, y entonces se hace un curso. Bueno, también en el periódico vi que se buscaban guías voluntarios para museos, y dijo, oye, cosa más interesante, ¿no?
y me inscribí, claro, me inscribí, también tuve que hacer una especie de cursillos. Nos dieron a elegir 3 o 4 museos, los que fueren, y yo elegí uno que está muy cerca de mi casa, claro, el Museo de la Ciudad, que además ya es pasión la que tengo por ese museo, porque llevo 7 años allí, desde que empezamos a trabajar. Y como desde el punto de vista personal, la naturaleza me ha gustado mucho siempre, pues encontré que sería una buena vía para profundizar más en el tema natural, en el tema de la naturaleza, y al mismo tiempo, pues, poder yo transmitir a los niños, explicarles, pues, todas mis experiencias vividas. Todo porque para mí lo de Madrid representaba un reto precioso. Y el reto precioso es que con las personas que yo salgo habitualmente, este amigo del que me refería, un hermano mío, otro pariente, pues son personas que se lo saben todo de Madrid. Y yo, porque me ha tocado correr un poquitillo de mundo, pues he estado pues por lo menos 20 años fuera de mi Madrid. Y cuando volví a mi Madrid me encontraba un extraño en mi tierra. Y además me fastidiaba que los demás supieran todas las cosas de Madrid y yo ninguna. Y por tanto dije, pues mira qué forma de pasar el tiempo, pasártelo bien y ser útil. Casi la razón fundamental, hay muchas, pero la razón fundamental quizá sea no anquilosar ni el cerebro ni el cuerpo. O sea que es para mantenerse uno un poco, por lo menos, aunque físicamente no pueda uno mantenerse joven, por lo menos mantenerla joven, y entonces se mantiene joven, pues ya estamos ahora explicando a Atapuerca, y eso yo lo he tenido que aprender, porque realmente pues hay conceptos ahí, hay expresiones científicas que yo no conocía y que ahora conozco perfectamente. Yo, mi proceso de formación en el museo fue unos cursillos en el Museo de América y la dedicación al 50% aproximadamente de todo mi tiempo libre desde hace 2 años que llevo trabajando en esto y que sigo cada día y con bastante más ilusión que el día anterior, intentando ir cubriendo alguna de esas muchísimas lagunas que tengo en ese tema. Eso es la realidad. Muchas veces te pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Y digo, ¿tú qué haces en la guardería o en el cole? ¿Dónde estás en el cole, verdad? ¿Tú qué haces en el cole? Me dicen, estudiar. Digo, pues eso hacía yo cuando tenía tu edad y luego más mayor y más mayor y aún sigo estudiando. Porque hay ciertas cosas que te pueden seguir interesando toda tu vida, por mayor que seas. ¿Sabes una cosa? Pienso que se establece entre los críos y tú una relación de abuelo-nieto, abuelo-nieto, y es una relación preciosa, porque es como si el abuelo le estuviera contando cuentos a los niños. A los niños no les puedes enseñar el museo como les enseñas a las personas adultas.